Buenos días a todos, señores, señoras, amigos, amigas, teberferos todos, gracias por estar aquí. Es para mí un enorme placer daros la bienvenida al primer simposio Teberfera de Estudios sobre el Cómic, que se celebra sobre todo gracias a nuestros patrocinadores. En primer lugar, hay que mencionar el Ministerio de Cultura, que ha tenido a bien concedernos una modesta subvención, la primera de toda nuestra trayectoria, además, que cubre una parte importante de los gastos, así que muy de agradecer. Por supuesto, también al Ayuntamiento de Sevilla, que nos acoge en este extraordinario espacio del Santa Clara, gracias a la generosa ayuda de nuestro hombre en el Ayuntamiento, Paco Cerrejón, que tenemos aquí. Muchísimas gracias por tu amabilidad. Gracias también a nuestros patrocinadores institucionales, que hacen posible que podamos continuar financiando las actividades de la asociación, muy especialmente al equipo Unicomic, que llega mañana, creo recordar. Mañana. A la Universidad de Alicante y a la Cátedra del Cómic de la Universidad de Valencia, que han contribuido especialmente a parte de los gastos de este seminario. Gracias a nuestros socios, claro, aquí presentes, que sois los que hacéis posible que estemos aquí, por supuesto. Soy el principal soporte de financiación de la asociación. También quiero dar las gracias, por supuesto, a los invitados, que nos han decidido acompañarnos aquí y también el reto de ocuparse de una parte importante del trabajo de este seminario del que va a hablar ahora Manuel. Es un estudio sobre la historieta en España que yo creo que hacía falta hacer y que había que remangarse y ponerse a ello. Muchas gracias porque sé que a algunos os ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar y entregar el trabajo. Y, por supuesto, queremos agradecer muy especialmente a nuestro invitado de honor, el socio número uno de la Asociación Cultural Teberfera, don Antonio Martín, aquí presente. Muchas gracias. Es el principal culpable de que estemos aquí, muchos de nosotros, y te lo agradecemos de verdad de todo corazón. Bueno, se trata de un encuentro, os recuerdo, organizado como celebración del 20 aniversario de Teberfera, del nacimiento del proyecto Teberfera, en un lejano año 2001 ya, en diciembre de 2001, un proyecto creado por un joven zamorano residente en Sevilla, Manuel Barrero, que está allá al final de la mesa. Gracias, Manuel. Ya no soy joven. Muchas gracias. Y nada, solo quería agradecerle a Manuel el habernos convencido a todos, convencido por a contribuir a hacer crecer la Teberfera. Y nada, te doy paso, si quieres comenta un poco de qué va este seminario y empezamos. Bueno, muchas gracias por tus palabras inmerecidas. Sí, es un poco locura esto de estar aquí reunidos para hablar de nosotros mismos. Bueno, lo cierto es que en España, cuando se hacen festivales sobre tebeos, generalmente siempre, o casi siempre ha sido, para hablar sobre nosotros mismos, los autores consigo mismos, los editores consigo mismos, suele ser una labor que se hace siempre desde el interior, mirándose un poco el ombligo, y yo siempre he creído que es muy importante que haya esfuerzos por parte de otras instituciones, no digo solo la universidad, sino otras, que se interesen por el medio historieta y que organicen algunos encuentros o estudios o congresos o seminarios, jornadas, etcétera, para comprobar qué es eso, para convocar estudiosos y para trabajar sobre el tema. En este caso, nosotros hemos vuelto a hacer lo mismo. Somos nosotros los que nos convocamos a nosotros para vernos entre nosotros, lo cual es muy grato porque hay personas aquí a las que no veo nunca y es un momento muy agradable para encontrarnos. Celebramos 20 años de Tebeosfera. Tebeosfera era un proyecto unipersonal cuando nace, bipersonal cuando convenzo a Javier Alcázar para que me ayude, que se deja convencer. Muchas gracias, Javier. Muy esforzado en un comienzo, porque entre dos personas no se puede hacer el catálogo de los tebeos, ni mucho menos. Pero eso te das cuenta después, claro.
Cuando reúnes a 5 o a 6 y lo intentas, y cuando reúnes a 20 y sigues adelante, y cuando reúnes a 50 y ves que no es suficiente, cuando reúnes a 200 y todavía no lo es. Y llega un momento en el que hoy, 20 años después, me he dado cuenta de que queda más trabajo por hacer del que pensábamos que quedaba. Siempre queda más. ¿Por qué? Queda más porque los que estaban antes que nosotros no lo hicieron. Y pienso que llega el momento de reflexionar por qué no lo hicieron. Y por esa razón nos interesaba hacer este encuentro, para reflexionar sobre cómo hemos estudiado los tebeos, no para hablar de nosotros, de lo bonitos que son nuestros tebeos, de lo grandes que somos como autores o como los magníficos editores que somos, sino para hablar de lo mal que lo hemos hecho. Espero que se asuma esto como una ironía o sarcasmo, pero en el fondo se trata de eso. ¿Qué es lo que no hemos hecho? No venimos a celebrar lo que hemos hecho, venimos a celebrar cuál es la situación de la investigación sobre el cómic, que ahora está viviendo un momento de gran auge y de gran, bueno, efervescencia, por qué no decirlo. Sobre todo nos lo podrán certificar personas que trabajan en la universidad, que están dirigiendo tesis o que están coordinando estudios, libros fantásticos sobre el cómic contemporáneo, sobre todo. Y nunca se había hecho un esfuerzo, creemos que no se había hecho un esfuerzo objetivo sobre los estudiosos del cómic. Miento, sí se han hecho esfuerzos, todos recordarán o muchos recordarán aquel fanzine llamado Urich, que publicó un número que se llamaba Merienda de Negros, ¿os acordáis? La crítica, Merienda de Negros, era un número coordinado por Jesús Cuadrado en el cual hablaba de los críticos con su estilo particular, con su característica sorna en algunos casos, en otros, bueno, con diferentes tonos, no me voy a extender sobre ello, pero hay que reconocer que fue un primer esfuerzo. Él ya lo venía haciendo en varios textos anteriormente, desde los años final de los 70, hubo dos textos más que le llevaron a construir esa especie de diccionario de críticos y de obras de teoría, lo cual consiguió, y eso es muy loable, condensar finalmente en su diccionario de eso de la historieta y de la historieta y su uso, que fue su continuación, donde hay muchas fallas por lo que respecta a la industria, pero hay muchos aciertos por lo que respecta a las publicaciones teóricas, porque él estaba muy preocupado por controlar o describir todo lo que se había hecho en España de teoría sobre cómic. Entonces, este congreso no es que pretenda rescatar esa inercia de Jesús Cuadrado, ni mucho menos. Mi forma de enfocar la crítica y el análisis de los tebeos es lo opuesto de Jesús Cuadrado, posiblemente, aunque muchas cosas le he seguido la pista. De lo que tratamos hoy aquí, iniciamos hoy aquí, además, con dos intervenciones que van a ser magníficas, de Paco Cerrejón y de Jesús Jiménez, lo que vamos a intentar es describir cómo, qué hemos aportado dentro de diferentes áreas de conocimiento o diferentes parcelas del conocimiento aplicado a la historieta, a los tebeos o a los cómics, etcétera, etcétera, denominaciones varias. Los que hemos ejercido la crítica la hemos ejercido lo mejor que hemos podido o lo mejor que hemos sabido. Yo he sido muy mal crítico. Cuando era joven era un joven irreverente, fui muy estúpido muchas veces, fui estúpido contra nuestro compañero Francisco Cerrejón, a quien le pido disculpas públicamente aquí. He sido estúpido con mucha gente, sí, porque me guiaba la soberbia o me guiaba un ánimo que no era ser objetivo con la materia de estudio. Al final comprendí, después de darme mucho de bruces con las paredes, de que la única forma de abordar una materia con sentido científico es apartarte completamente de la emoción y centrarte en la obra, validándola por sí misma, no en función de lo que tú esperas de ella o de lo que se debería esperar de ella por parte de los demás. Entonces, yo soy el primero que reconozco que lo he hecho mal. Y cuando revisamos todo lo que hemos trabajado sobre los tebeos en todo este tiempo, y nuestros ponentes nos irán desbrozando, cada uno en su parcela, cómo se ha hecho, si se ha abarcado todo, si se ha llegado hasta el fondo,
si se ha enfocado bien, pues quizá al final de este seminario tengamos una primera idea de qué partes nos interesa más rescatar, qué partes deberíamos enfocar de otro modo o qué aspectos pensamos que deberíamos abandonar, porque quizá estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Soy de los que opina, como veis estoy dando muchas opiniones personales en este seminario, pero quiero dejar claro que siempre que opino algo que es personal, lo es. Soy de los que opina que los estudiosos del cómic en ocasiones no nos guiamos por el espíritu científico común que nos debería guiar a todos, sino que nos guiamos por razones coyunturales, por apremios sociales, por modas o por otro tipo de incentivos, el económico, por ejemplo, si te encargan algo. Me refiero a lo siguiente. Hagámonos una pregunta. ¿Conocemos nuestros tebeos? Por ejemplo, ¿a los jóvenes investigadores que ahora están en la universidad les interesa saber cómo eran realmente nuestra industria en los años 50? Ese tipo de cosas. Si nos lo preguntamos, es posible que muchos, los que estamos aquí, nos respondamos, pues mira, no sabemos mucho. ¿Es importante saberlo? Es ese tipo de preguntas a las que me gustaría llegar con este seminario. ¿Qué es lo importante que debemos estudiar o qué deberíamos concederle más importancia y cómo hacerlo? Si pensamos que hay ciertas parcelas que no las hemos investigado lo suficiente, pues podríamos incentivar o esforzarnos un poquito más por aplicarnos sobre esos estudios, y aquellos que tenéis la varita mágica de los doctorados y esas cosas, podáis guiar a vuestros alumnos por sendas que no se hayan transitado, porque lo maravilloso que tiene el cómic es que es un océano vastísimo en el que queda casi todo por hacer. Y los que están abordando estudios en la universidad tienen un campo abierto que ha sido casi inexplorado y tiene mucha riqueza si se sabe aprovechar. La cuestión esencialmente era esa, cuando nos propusimos hacer este simposio, que al principio no se entendía muy bien sobre qué versaba. El simposio versa sobre nosotros, ¿vale? Versa sobre lo que hemos hecho, vamos a repasar lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y qué vamos a hacer para mejorarlo. Se trata de estudiarnos a nosotros mismos o de estudiar los estudios. En España es un país que, por múltiples razones, por supuesto, no de todo tuvo la culpa Franco, pero por muchas otras razones es un país que vamos ciertamente retrasados con respecto a otros en esta parcela. En Francia hay más estudios, o hubo más estudios sobre historieta, en Italia ha habido muchos, Estados Unidos siempre nos lleva en ventaja. Nosotros vamos a la rémora y tenemos muchas parcelas por cubrir. No tenemos un catálogo completo, no tenemos un catálogo de autores tampoco actualizado, desconocemos muchas cuestiones, como por ejemplo lo de la gestión cultural, que nos va a hablar Paco, que nos parece interesantísima. Muchos jóvenes no saben que en la universidad ya hay facultades donde se puede iniciar hacer un máster sobre cómic, sobre narrativa ligada al cómic también. En fin, todo esto muy importante que lo pongamos que lo valoremos y que intentemos extraer unas ideas que nos permitan hacer nuevos trabajos. Una de los propósitos de este seminario también es construir un libro. Nosotros siempre acabamos haciendo todo en un libro. Vamos a construir un libro en el que nos gustaría que hubiera un primer, de nuevo es un primer, todo es un primer, lo cual dice que lo estamos haciendo mal, porque ya debería ser un segundo o un tercero. Vamos a hacer un primer repositorio o catálogo de lo que se ha hecho teórico sobre el cómic en España. Se han hecho anteriormente algunos, como ya digo, Cuadrado ha hecho un gran avance en ese sentido, y ya tenemos un primer punto de partida, pero creemos que es importante renovarlo, porque así los que llegan luego, la gente joven que llega, nosotros ya estamos cumplidos, la gente joven que llega, pues podrá tener una referencia sobre qué es lo que se ha hecho, por si quiere ir a buscar algo que le pueda apoyar en su investigación y sobre qué queda por hacer. Y esencialmente, pues se trata de eso. Una vez que dicho esto, no creo que pueda aportar nada más a esta presentación,
por el hecho de que creo que el seminario se va a construir a sí mismo. Cuando convocamos a los ponentes, a las personas que habéis venido, yo os confieso que pensaba que me iban a decir que no la mayoría, porque estábamos diciendo abordar, vas a tener que criticar a tus compañeros de trabajo, bueno, criticarlos, vas a tener que valorar qué es lo que han aportado tus compañeros de trabajo intentando ser objetivo, ¿eh? No vale eso de, no, todo es maravilloso, todo lo que hizo Luis Gasca era maravilloso. No es cierto, digámoslo abiertamente, lo que he hecho yo tampoco es maravilloso. Es difícil, sé que es difícil, sé que algunos lo habéis afrontado con muy buen, mucha veteranía tenéis, y algunos de vosotros sabéis escribir bien y sabéis manejar el lenguaje educadamente, y estoy sorprendido porque nos están llegando los textos y son magníficos, son de un nivel extraordinario, va a quedar un libro de actas fabuloso. El libro de actas te permite, por los textos que he visto, que no han llegado todos, te permite hacer una panorámica sobre cómo se ha estudiado el cómic en España desde los años 60, que es lo que hemos recibido hasta ahora. Antonio Martín nos proveerá también alguna información sobre cómo se estudió hasta los años 60, y creemos que va a ser un documento relevante. Y ya solo por eso me doy con un canto en los dientes, porque considero que esto va a ser un éxito, al menos, en el fruto que va a dar en el libro, en un documento que creo que va a ser de referencia. Ya solo por eso merece la pena estar aquí y estoy encantado de que hayáis venido. Habéis dicho que sí todos, creo que han dicho que sí todos, todos los convocados, incluso abordando el tema que le proponíamos de una manera directamente exigente, porque queríamos separar las parcelas. Y esencialmente lo hicimos así, lo hice así, porque esto es responsabilidad mía, porque yo estaba ya un poco cansado, y esto lo debo decir también públicamente, hoy es mi día de sincerarme, estaba un poco cansado de ir a congresos sobre cómic, y claro, vas a un congreso en donde todo es, organizar un congreso es muy complicado, entonces viene mucha gente y te propone un tema y otro tema, y al final sales del congreso viendo que has escuchado a mucha gente, todos con ideas fantásticas, pero no hay una conclusión del congreso. Hay muchas ideas heterogéneas, muchas cositas, pero que te vas a casa y dices, bueno, ¿y qué tengo? 38 ideas. A mí me gustaría que en los congresos hubiera conclusiones que se pudieran sacar de manera general, que se pudieran obtener ideas concretas. Hemos avanzado algo en esto. No hemos abierto 38 puertas, pero bueno, nos hemos concentrado en un tema y hemos sacado conclusiones. Eso es lo que me interesa a mí, y por eso queríamos parcelar los contenidos de este seminario y reunir, congregar a un conjunto de personas muy capacitadas, que lo sois todos los ponentes, y esperemos que consigamos unas conclusiones, por lo menos, suficientes. Yo creo que sí, ya lo que tenemos es magnífico, y lo que vamos a tener van a ser unos días de atención, de sabiduría, por qué no decirlo, aquí, de asamblea, de academia, y creo que los que nos gusta el mundo de los tebeos y el mundo de la investigación vamos a disfrutar. Supongo que vamos a reconocer nuestros propios defectos, eso espero. Yo soy el primero y lo he reconocido aquí y voy a seguir haciéndolo, y no voy a añadir más, porque el congreso lo vais a hacer ustedes con vuestras ponencias y también con vuestra presencia. Muchas gracias. Muy bien, gracias Manuel, en tiempo, como debe ser, muy bien. Una cosa, se me olvidó comentar antes, estamos grabando el congreso desde el principio, ¿vale? Tenemos una cámara al fondo de la sala, simplemente en recordar, intentar no levantaros mucho durante sobre todo durante las conferencias, ¿vale? Porque os saldréis de espaldas muy feamente, y que sepáis simplemente que está grabando y que luego lo editaremos y lo publicaremos para que lo podáis ver posteriormente. Muy bien, pues nada, voy a cerrar.